Bueno, ahora sí, bienvenidos, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Juliana González, soy coordinadora de educación continua de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. El día de hoy los estaré acompañando en este espacio como moderadora de nuestro webinar de musicoterapia y experiencias musicales para calmar la mente y relajar el cuerpo. Nos acompañan más o menos aproximadamente 350 personas. También estamos en Facebook en vivo directamente por Educación Continua de la Universidad de los Andes. La Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes y la Fundación Santa Fe de Bogotá se unen para llevar a cabo este webinar con el propósito de generar espacios de salud y bienestar para ustedes. Nos acompañan como conferencistas está Mark Ettenberg, musicoterapeuta, director de Sono, coordinador de musicoterapia en la Fundación Santa Fe de Bogotá, y Nicolás Soto, musicoterapeuta, magíster en musicoterapia de la Universidad Nacional de Colombia y docente en la maestría de musicoterapia de la misma universidad. Entonces, pues muchísimas gracias a Mark, a Nicolás por estar en este espacio. Bienvenidos y los dejo. Muchas gracias, Juliana, por la introducción, por la invitación. Buenas noches a todos. Hola, Nico. Un gusto compartir ese espacio también contigo. Pues nada, musicoterapia y experiencias musicales para calmar la mente y relajar el cuerpo. Yo creo que esos dos temas, calmar la mente y relajar el cuerpo, es algo que siempre ha sido fundamental para nuestra salud, para nuestro bienestar, pero en ese año, en el segundo año ya básicamente de la pandemia, obviamente se vuelve cada vez más notorio esa necesidad de encontrar espacios de autocuidado, espacios de bienestar y espacios en donde tal vez todas esos pensamientos, esas preocupaciones, pueden encontrar como una pausa, un paréntesis, y también pensar que nuestro cuerpo también necesita recuperarse, necesita energía y necesita relajarse para que nuestra salud y nuestro día básicamente pues está en equilibrio. Y bueno, la idea un poco de esa charla es hablar un poco del tema, pero también vamos a hacer varias experiencias con ustedes. Entonces, pues ojalá que va a ser una charla activa, interactiva. Pueden usar el chat para luego ya en las actividades, como poner sus comentarios, también pueden hacer preguntas si tienen alguna y anotarlos aquí en el chat y al final del webinar los vamos a responder y vamos a tener esa parte vivencial y experiencial también aquí en esa charla. Y bueno, la musicoterapia, pues esa profesión de la salud que se ocupa de las salud y el bienestar a través de la música es también un llamado de que la música recupere un poco espacio que siempre ha tenido a lo largo de la humanidad, que siempre ha estado presente en esos espacios de salud también, y no solo en los escenarios, en los conciertos, que también es importante, pero siempre ha sido vinculado, digamos, a la salud del ser humano. Entonces, con esa introducción, pues vamos a dar inicio al webinar y nuevamente qué alegría que tantas personas se han sumado. Y bueno, vamos a empezar entonces. Bueno, un gran saludo a quienes nos están viendo, escuchando. Qué bueno compartir, como decía Mark, nuevamente con él, que estamos interactuando acá. Las experiencias también, habrá un poco de música que intentaremos, aún con pues, lo que la virtualidad, digamos, a veces permite o creemos que limita también, pues relacionarnos musicalmente, interactuar aquí también por este medio. De alguna manera el título de la charla no habla de musicoterapia, pero también de experiencias musicales y hace ahí cierta distinción en el sentido de que, como decía Marc, pues la música y las experiencias musicales nos acompañan pues desde los orígenes y de todos modos pues existe la profesión y disciplina de la musicoterapia que tiene algunas particularidades, ¿no?
Entonces, como dice acá en esta definición, pues el uso de la música para lograr objetivos terapéuticos, ¿no? Siempre está ese foco, ¿no? Objetivos de terapia. Y esta imagen, pues característica, ¿no? De articulación entre, digamos, mente-cuerpo, corazón y mente, o espíritu también puede estar, dependiendo pues de la cosmovisión de cada quien. Justamente es porque la música pues media en varias dimensiones que luego ya comentaremos en detalle, pero por decir algo, cuando experimentamos una emoción, atraviesa el cuerpo, tenemos unos síntomas fisiológicos, nos modifica el pensamiento también, o sea, hay una serie de procesos ocurriendo allí en el que está totalmente pues articulado nuestra mente y nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, de alguna manera las experiencias nos pueden ayudar, digamos, en esa conjunción de elementos, pues poder encontrar un alivio, una solución, estar mejor. Que es estar mejor a veces es solo individual, me calmo, me relajo, pero es algo que también se puede encontrar con otros, ¿sí? Entonces, por último, en este punto, pues hago una pequeña distinción entre, por ejemplo, la música usada como un recurso para el bienestar. Por ejemplo, encontramos grabaciones de música, gente que se dedica a hacer música con propósitos, llámese, por ejemplo, de generar alguna tranquilidad o un estado meditativo o un viaje en los sonidos, ¿cierto? Que de seguro puede ser muy valioso. Digamos, a eso especialmente no llamamos musicoterapia como tal, sino que pueden ser recursos de música, ¿cierto? Para ese bienestar. Y en musicoterapia, pues, la distinción es que implica pues, la presencia de un terapeuta, digamos, que es parte del proceso con las personas que acuden a la terapia. Entonces, bueno, esencialmente eso como por introducir esto. Qué bien, y a mí siempre me ha gustado esa imagen, de hecho, porque, pues claro, está el cerebro, está el cuerpo y todo esas, digamos, el nuevo conocimiento que se ha desarrollado en los últimos, digamos, 10 años, 15 años, de cómo la música afecta a nuestra fisiología, cómo afecta a nuestro, no solo a nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, pero también cómo es capaz de emitir hormonas y cómo es capaz de, sí, de cambiar nuestro latido corazón, nuestro patrón respiratorio. Pero al mismo lado, la música es ese medio que está cargado, digamos, de emociones, de ideas, de recuerdos y como mueve como una fibra muy profunda. Y cuando veo esa imagen siempre me pregunto, bueno, si está el cerebro y ahí está el corazón, sí, y como esas cuerdas que toca, pues esos canales que van por el cuerpo, siempre me ha gustado esa imagen. Y sí, que Nico, que importante esa distinción también entre música en salud, que es tremendamente valioso, y musicoterapia, que es esa profesión que requiere la presencia, digamos, de un terapeuta. Y como para dar inicio, pues quisiéramos ya de una como hacer una pequeña actividad con ustedes. Es una actividad que supuestamente es muy sencillo, pero como ojalá da ejemplo de cómo influye el sonido, el mundo sonoro, un poco nuestro estado. Lo llamamos escucha flotante, y la idea es que por unos 2 minutos, tal vez cierran un segundo los ojos y concéntrate simplemente en los sonidos que escuchan alrededor. Por ejemplo, si están en la casa, tal vez escuchan, no sé, el sonido de alguien en otro cuarto, el sonido de la nevera, o se abre una puerta, o tal vez alcanzan a escuchar un poco lo que está pasando en la calle, tal vez pasa un carro, o incluso tal vez pueden escuchar su respiración, cuando tal vez están en un sitio más tranquilo. O sea, abren sus oídos a ese mundo exterior y ese mundo también interior. A ver cuántos sonidos perciben y cuáles son esos sonidos. Y tal vez imagínense que la audición se va expandiendo, va creando como un campo y como cada vez va como más hacia afuera y más hacia afuera. Y tal vez pueden percibir un sonido que ni se dieron cuenta que ese sonido está presente en ese momento.
Y bueno, si quieren también dejar aquí en el chat unos comentarios a ver qué es lo que están escuchando. Yo, por ejemplo, me di cuenta que cuando muevo la cabeza hay un pequeño sonido que genera los audífonos que yo ni me daba cuenta que claro, que eso suena. ¿Qué sonido están percibiendo? Si quieren dejar aquí en el chat unos comentarios. Y lo llamamos escucha flotante porque es una manera de escucha sin necesariamente a Néstor Camilo, mi respiración, sí, escucho niños jugar, se desarrolla la atención plena, el aire, sonido del ronroneo de mi gato, los pasos de mi perro, es mi corazón, Jimena, qué bien. Entonces, hay un montón de sonidos que nos rodea. El viento que entra, sí, mi sobrina, mi gato, la licuadora, un perro ladrando, cómo cae la lluvia, el horno, automóviles, una ambulancia, los pajaritos, el sonido de mi corazón, el reloj. O sea, es increíble los televisores, es increíble cuántos sonidos hay que nos rodean. Y digamos, una parte de esa charla y una parte también del teclado, ¿sí? Como de poder relajar el cuerpo y calmar la mente, es un poco, sí tiene que ver con una atención, pero también tiene que ver como de encontrar una manera que esos sonidos tal vez no le afectan tanto. Sí, a veces como las personas, no sé, hay mucho ruido en la calle y hay como mucha polución también que es ambiental, que es sonora. Y como esa idea de que esos sonidos también nos afectan. Entonces, vamos a hablar también un poco de cómo la música puede crear un ambiente, puede generar un ambiente que tal vez favorece un estado de relajación, un estado de calma a través de la música. Pues nada, muchas gracias por participar aquí en el chat. Hay un montón de sonidos. Nico, ¿tú qué escuchaste? Por aquí escuché algunos carros y motos a lo lejos. A mí me pasa mucho que como hago muchas grabaciones, a veces uno dice, ay, ya pasó un carro. Y por yeah. Claro, va quedando, pero es justamente cómo encontrar esa manera de uno con su ambiente sonoro, pues habituarse, encontrar una manera, y recordar con lo que dices, claro, que muchas veces en muchas ciudades grandes, por ejemplo, se comenta, ¿no?, que una de las causas de estrés importantes en la gente, pues justamente es por la densidad sonora. Es por justamente pues el tráfico, los carros, justamente altos decibeles. Entonces por eso es que a veces se hacen como intervenciones sonoras en lugares públicos buscando ese ambiente, que hay una música, no sé, por ejemplo yo recuerdo en Chile en el metro de Santiago hay unas músicas muy sutiles, digamos, que se supone ayudan en esa manera, pero es porque de alguna manera la música también o cualquier otro estímulo sonoro como que tiene un efecto ahí un poco físico que enmascara un poquito lo que está atrás, o sea, como que lo hace un paisaje más amigable, ¿no? Pensaba ahorita como lo que pasa a veces en el hospital, que suena el monitor y si de pronto la música que estamos facilitando se integra con ese sonido del monitor, ya no parece algo tan pesado, estresante, sino que se acopla y se acomoda de alguna manera. Y pues la virtualidad yo creo que nos invita a esto, ¿no? O sea, de alguna manera aceptar los sonidos que están en el entorno, estamos en una reunión, pero cualquier improviso puede pasar o son alguien más de la casa y todo esto, y naturalizarlo, ¿sí? O sea, aceptar que es como lo que nos rodea también. De acuerdo, me llamó algo la atención que dijiste, claro, tú escuchas como los carros y los motos, porque por la grabación, porque tú estás muy sensible a eso, porque quieres que la grabación quede bien limpia, entonces hay un tema también de sensibilización frente a diferentes sonidos o no.
Y hay algo desde los sonidos que usualmente, los sonidos que pasan en nuestro entorno diario, pues se vuelven un poco más inconscientes, ¿sí? Es como, por ejemplo, cuando dormimos no escuchamos nada de todos los sonidos que nos rodean y de repente sale un sonido que sale fuera del común, nos despertamos y, uy, ¿qué está pasando? Entonces, como hay un filtro también dentro de nosotros, que no deja que ciertos sonidos están conscientes y otros sí. Y eso tiene que ver un poco también pues, con nuestras profesiones, nuestras pasiones, como que nos llama la atención y ahí tenemos como un oído mucho más agudo, ¿no? O cuando alguien que queremos mucho nos dice algo que no nos parece tan bonito, ahí de una también escuchamos con un oído muy afinado. ¿Por qué? Porque el sonido es muy importante para nosotros y eso tal vez como... Para cerrar ese tema, no es solo como que algo que suena, sino tiene efecto directo en nuestro ánimo, en nuestro cuerpo y también en la manera como percibimos el mundo. Entonces, pues nosotros pensamos la salud, digamos, como un tema, un proceso multifactorial, multidimensional, en donde sabemos que salud física, digamos, no es lo único para sentirnos saludables, sino esa salud tiene que ver, digamos, con todas esas dimensiones del ser humano. Tiene que ver con nuestras emociones, tiene que ver con nuestros pensamientos, tiene que ver con nuestro cuerpo, obviamente. También tiene que ver con nuestros lazos sociales, ¿sí? También tiene que ver con una connotación trascendental o espiritual, sobre todo cuando acompañamos a personas al final de la vida, eso se vuelve algo muy notorio, o cuando pasa un accidente, o alguien fallece en la familia, o alguien sí, pierde un trabajo, ya como esa noción, digamos, trascendental nos pone de frente a la vida, siempre se vuelve más relevante. Y digamos, pensamos mucho que esas dimensiones buscan un cierto equilibrio, ¿sí? Hay momentos en donde, por ejemplo, nuestras emociones son mucho más dominantes que nuestro pensamiento y hay momentos en donde nuestro cuerpo es mucho más en primer plano que nuestras, no sé, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Por ejemplo, cuando vamos subiendo las escaleras y llegamos al décimo piso, pues nuestro cuerpo pues se manifiesta en la respiración, el ritmo cardíaco, y ahí las relaciones sociales tal vez no son tan relevantes en ese momento específico. Pero en términos generales buscamos que eso sea un equilibrio, y la buena noticia, digamos, es, y lo relevante, es que la música también tiene que ver con todas esas emociones, ¿sí? La música obviamente mueve nuestras emociones, ¿sí? Por algo positivo, por algo negativo, la música y las emociones ahí no distinguen tanto entre positivo y negativo, sino mueven, tanto en el despecho como en la felicidad, si lo digo así, pero también tienen que ver con nuestra dimensión mental, porque nos recuerdan a personas, a situaciones, generan asociaciones, ideas, fantasías, estimulan nuestra creatividad, nuestro pensamiento, y obviamente tiene que ver con los lazos sociales también, las canciones que me recuerdan de mi familia, de mis padres, las canciones que me recuerdan de los amigos de mi juventud, las canciones que me recuerdan de mi infancia, ¿sí? Siempre las canciones también nos hacen como más tangible otras personas y los lazos sociales que formamos a lo largo de la vida. Y lo que hablamos al inicio, pues eso sí, se sabe en muchas investigaciones, la música sí tiene un efecto en nuestro cuerpo, en nuestra fisiología, en nuestra respiración, en nuestra frecuencia cardíaca, activa un montón de áreas en el cerebro que tienen que ver con la cognición, con la emoción, con el movimiento, etcétera. Entonces, pues, y ahí vamos de una a otra actividad, ¿cierto, Nico? Sí, por ejemplo, aquí como para ejemplificar un poco a lo que los queremos invitar, pues resulta que a veces cuando pensamos en la música, en musicoterapia siempre es un tema como
no sé, o se debaten, ¿no? Frases como la música es un lenguaje universal, o cosas como, por ejemplo, no, aquí se trabaja más con la particularidad musical de cada persona, más que con una generalidad, ¿cierto? Y de alguna manera, pues hay unos procesos a veces diferentes, ¿no? Cuando escuchamos una música totalmente nueva o cuando es una música que ya tiene un significado para nosotros construido, ¿no? Entonces, es muy probable que cada una y cada uno de nosotros tengamos algunas músicas significativas en nuestra historia de vida. Es decir, que nos emocionan no solo por cómo está hecha la música, que si es más enérgica nos anima más, o si es más pausada nos relaja, sino que también tiene que ver con que significa algo porque es una canción que una vez me dedicaron, o yo dediqué, o porque la cantábamos juntos en familia. Entonces eso amplía su significado muchísimo, y más allá de la emoción entra, como decía Matt, pues esa componente social, vincular, nos modifica sin duda fisiológicamente. Cada quien tiene de pronto su música o su playlist para cuando tiene que hacer ya actividad física o cuando necesita concentrarse en una labor de escribir. Y en esa parte pues espiritual trascendental, pues sin duda casi que en cualquier cosmovisión o contexto espiritual y contexto religioso suele haber música, ¿sí? Que acompaña de alguna manera, profundiza ese hecho y esa conexión en cómo cada quien lo vive. Entonces quisiéramos pedirles que aquí en los comentarios, así como dice la consigna, ¿no? Cada quien pueda poner como el nombre o el enlace de una canción que le sea significativa, que le tenga algo especial y que mencione si tiene relación con alguna de estas dimensiones en especial. No sé, esta música está muy vinculada a tal persona o grupo de amigos, quizás es más social. Esta es una canción muy significativa en mi iglesia, pues quizás está más por este lado. No sé, esta canción es la que necesito, canto cuando me cuesta levantarme y necesito algo que me active mucho, y está más en eso fisiológico y emocional sin duda también. No sé, que junto con el nombre de la canción nos puedan poner quizás con qué dimensión más la asociaría. Puede que sean muchas, ¿no? Pero por poner un ejemplo, a ver, ¿qué aparece aquí? Yo creo que ahí ya la gente está poniendo, y si no estoy mal, vamos a escuchar también como de algunas de esas canciones como un pedacito, unos 15, 20 segundos, como para dejar sonor un poco un pedacito de sus vidas aquí, los que participan, y como escuchar un poco qué es esa música que mueve sus dimensiones emocionales, mentales, sus energías. Yo creo que con Elías va a poner algo de esas canciones. Perfecto. Un segundo, si quieren ustedes me indican cuál, o escojo una y al azar y la ponemos. No, yo creo que al azar, porque hay muchas canciones. Lo que yo vi, como hay muchos de la parte emocional, pero ahí van saliendo, escoge, escuchemos. Y la fantástica de Carlos Vives, es Buscar esa, Elías. También hay canciones muy chéveres donde levantan muchísimo el ánimo. Eso. Qué mundo de canciones. Sí, Milonga del Ángel de Piazzolla, sí. También. Sí, 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 lo vi. Esa también, de Piazzolla, poner de pronto esas. Listo, vamos con una ahí, a ver cómo nos va. Aprovechando de pronto que mientras la pone Elías, nos preguntan de pronto, nos preguntan en Facebook, nos hace una pregunta Ani Brito: ¿cuál es la música ideal para quitar el estrés? Es una muy buena pregunta, una pregunta que aparece muchas veces, y es ahí, como Nico dijo, hay mucha individualidad acerca de la música, ¿sí? Porque la música, por ejemplo, que a mí me relaja, a alguien más le puede estresar. La música que a mí me recuerda un momento feliz, tal vez a alguien le puede recordar de un momento difícil en su vida. Entonces, en ese sentido, es difícil hacer generalidades sobre la música. Sin embargo, también hay algún bagaje universal en la música que se desarrolló en muchas culturas. Por ejemplo,
para al menos la mayoría de las personas, música que es música no muy lenta, pero música buenísima. La Happy, parece que la gente también estaba comentando, leyendo, no, esta es chévere, esta es bonita. Y ve, por ejemplo, tomamos este como ejemplo, es música muy, muy, con mucha energía, pero hay personas que se relajan también con esa música. Pero, digamos, hay la parte individual, que es la parte cultural, biográfica de la música, pero luego hay como unos parámetros universales, ¿sí? Por ejemplo, música que es más lenta que rápido, música tiene más bien melodías muy sencillas que melodías muy complejas, música tiene más bien menos instrumentos que muchos instrumentos, nos tiende a relajar un poco más que lo otro. Y claro, eso no aplica para todo el mundo, pero son algunas generalidades que se sabe acerca de la música, qué tipo de música suele relajar a las personas, qué tipo de música suele activar a las personas. Claro. Yo, por ejemplo, doy un complemento a esto que dice Mark, con un ejemplo, ¿no? En la música para cine ocurre mucho que, no sé, los compositores de alguna manera tienen que predecir un poco cómo se podría interpretar, bueno, esto quizás más solemne, ¿no? Sí, total. Escuchémosla un poquito. Que justo aparecen dos ejemplos que, si lo pensamos ya musicalmente, son bien contrastantes, ¿sí? Entonces, quizás lo que moviliza más en tendencia emocionalmente puede ser un poco diferente, ¿no? Pues, como decía Marco, o sea, va a entrar esta parte de cómo cada quien se relaciona con esa música, pero eso no quita que también hay unos elementos que quizás compartimos los seres humanos, porque la música a la que estamos habituados está mediada un poco por cómo somos los seres humanos, por nuestra conformación fisiológica, por el rango audible que tenemos, ¿cierto? Hay varias características. Entonces, por ejemplo, se menciona que, no sé, la velocidad de la música quizás es un elemento que influye mucho en si algo nos tiende más a activar o a pausar, y eso tiene mucha relación con lo que pasa con el pulso cardíaco, por ejemplo, que así como la música se mide en beats por minutos, por ejemplo, entonces uno podría predecir más o menos, bueno, esta música quizás tienda más a energizar, está más a apaciguar, sin duda. Pero entonces van como mediando las dos cosas, ¿no? Van dialogando estos elementos compartidos y ya estos elementos que son particulares, pues, de cómo cada uno lo vive, ¿no? Entonces, por ejemplo, con la primera canción que sonó ahora, quizás tienda a que una mayoría de personas lo sientan como algo más enérgico, y esta segunda quizás nos mueve un poquito más las entrañas, no sé, tiene como otro carácter. Pero, ¿qué pasa cuando alguien se siente, no sé, agobiado, desolado? Quizás no sienta el ánimo para escuchar lo primero que sonó. Esta canción Happy quizás ya le parezca mucho para cómo está, pero quizás esta segunda, no sé, entra mejor porque se parece un poco más a lo que está viviendo. Y dentro de estas cosas que queremos comentar y que después mencionaremos algunos tips, pues como que entra un poco eso. O sea, como decir, no es como que la música nos tenga que forzar llevar a un lugar totalmente opuesto, sino que a veces basta con que nos acompañe en el momento que estamos, y quizás eso ya ayuda a liberar, a veces nos acompaña, si necesitamos llorar, quizás
Alguien dice, no, es que me pongo más triste, pero no siempre es que me ponga más triste, sino que a veces simplemente me ayuda a expresar eso que realmente estoy sintiendo en vez de que se atragante y se quede allí. Entonces la música puede ser un catalizador, un facilitador que abre y moviliza. Ya cuando la trabajamos en terapia, no como música sola, pues obviamente somos muy conscientes y sensibles de esto, de cómo acompañar, de en qué momento se contiene, de cómo podemos transitar de un estado a otro estado y de pronto terminamos la sesión con un rostro diferente a cómo llegamos, pero eso fue gradual, fue sutil y no algo forzado y súper contrastante, ¿no? De acuerdo, y de hecho muchas veces buscamos música que resuena con nuestro estado de ánimo, ¿no? Cuando estamos como dije al inicio, como estamos de despecho, pues muchas veces buscamos como la música que todavía clave nos da como en el corazón el último, porque la música nos ayuda a hacernos mucho más claro nuestras emociones, ¿no? Es como un reflejo de nuestras emociones y muchas veces buscamos como esas canciones que resuenan con nuestro estado de ánimo y una vez que hemos vivido esas emociones, ya pasamos hoja y decimos, uy, ya no más esa música, ya quiero escuchar algo distinto. Y eso algo distinto es como el reflejo también, ya he elaborado, ya he pasado por esas emociones, ya estoy listo, como tú dices, para pasar a otro ánimo, no como algo forzado, sino ya algo que ayuda en la expresión. Listo, y qué bueno, uy, hay un montón de música, si alguien necesita unos playlists, aquí pueden copiar en el chat, porque hay como 500 canciones, y qué bonito esa, pensar esas vidas de todos ustedes afuera, que también están compuestas, que ustedes también están compuestas de canciones, ¿sí? Qué bonito eso. Y bueno, pues nosotros pues en musicoterapia en particular, pero yo creo que también relacionado a la charla de hoy, pensamos pues la música no solo como lo que suena, ¿sí? Y de hecho hay una expresión que es musicar, que es ese verbo de hacer música, que no es un objeto la música, es una actividad. Sí, se hace la música, se crea la música, se comparte la música, se escucha la música, pero también se piensa la música, se escribe la música, se mueve con la música. Entonces hay como muchas maneras de vivir la música y que va mucho más allá de pues aquí está sonando la canción y lo único que escucho, la música también es vibración. A veces se siente la música cuando, no sé, una vez han tenido la experiencia de estar en concierto y se paran frente a la batería o al bajo eléctrico y sienten como la vibración como entra por el cuerpo, el sonido también es vibración. Entonces y eso como nos da un poco una guía a la próxima actividad. Y es que los queremos invitar, vamos a crear música ahora para ustedes, música en vivo. Y la invitación es que durante esos 5, 6, 7 minutos que hacemos la música, pues pueden pensar de qué manera necesito yo ahora vivir la música. Tal vez me siento, cierro los ojos y la escucho. Tal vez como el micrófono está apagado, me animo y canto sobre la música, ¿sí? Tal vez escojo un papelito y escribo una carta a mí misma diciendo, querido cuerpo, querida mente, para ese 2021 yo me deseo, ¿sí? Y escriban una pequeña dedicatoria a ustedes. Tal vez se quieren mover con la música, tal vez quieren coger un papel y un lápiz y quieren dibujar con la música. La invitación ahora es como estar un poco consciente de qué necesitan, qué quieren y cómo quisieran vivir la música que vamos a tocar ahora. ¿Cierto, Nico? Sí, vamos a poner aquí todo nuestro ser, digamos, listo, para estar conectados y a pesar de las virtualidades y todo esto, esperemos que pues podamos compartirles algo valioso en este espacio, sonando al tiempo. Listo.
Pues muchas gracias por estar con nosotros, por escuchar un rato. Y pensando cómo vivieron esa música. ¿Quién, por ejemplo, estaba escuchando? ¿Quién estaba? ¿Alguien, no sé, se movió? ¿Alguien escribió la carta o alguien dibujó, alguien que cantó? ¿Cómo vivieron esa música? Creo que en el chat escribieron, pues, más que todo como relajante, de aprendizaje, como que algunos también los sacaron de pronto del día a día, tuvieron y pues se concentraron como en la música, en una música muy calmada y de conciencia. Aquí vi como alguien dijo, no, escribí la carta dibujando ahí. Alguien se masajeó las manos, los brazos, todo hecho ahí, sentir. Y pues hicimos esa experiencia como para como decirles que la música se puede vivir más allá de escucharlo. Escuchar obviamente es el canal primario, eso solemos hacer, pero también tomarse tal vez unos minutos para vivir la música de manera distinta ayuda también a salirse un poco de esa rutina. También desarrollamos una rutina con la música, ¿no? Solemos escuchar la misma música en los mismos espacios. Entonces, como para como entrar a un estado tal vez un poco de relajación y calmar, como cambiar un poco la rutina, es algo como muy, muy importante, y eso también lo pueden hacer con su música, que si nada, bueno, le escucho mi música, pero pues esta vez tal vez
me muevo con ella, dibujo algo, lo comparto así en la familia, ponen música, escuchan y dibujan o escriben algo con sus hijos, con sus seres queridos. Listo, y el tiempo pues ya va avanzando. Entonces, Nico, vamos rápido por las funciones y les vamos a dar unos tips saludables en torno a la música antes de ir a las preguntas. Claro, por ejemplo, en este caso, varias personas mencionan que ayudó en algo más cercano a la relajación, a la calma o a la tranquilidad, ¿no? La música tiene esa posibilidad, pero también hay música que nos puede invitar hacia ese lugar más de la activación, de estar enérgico, ¿cierto? Cuando nos vamos a disponer para algunas actividades, aquí cada quien, claro, puede organizar pues su música, lo que le gusta, lo que tiene en función de estos roles también, ¿no? Y que ya vamos a ver esos tips. Y se menciona aquí algo de estabilización y se refiere un poco a que a veces la música nos ayuda a mantener también, a prolongar a veces algunas sensaciones o momentos que han sido agradables, estamos, no sé, en un momento especial que nos gusta y encontramos algo que acompaña eso tal cual como lo estamos viviendo, también puede ser. Como expresión, por ejemplo, Marca ahora decía, si alguien también desea cantar sobre lo que estamos facilitando, promoviendo, además de escuchar la música y el producto grabado y esto que pues quizás es de lo que más tenemos a la mano con frecuencia o más usamos, pues sí tenemos muy a la mano también, ¿no? La voz, el canto, nuestra percusión corporal, o sea, sonido que podemos hacer más allá de una técnica o de un conocimiento musical específico, podemos tener ese medio, así como en Colombia, un país tan bailarín, ¿no? Que es como, o sea, nadie se preocupa de que si tiene que ir a una academia especialmente para disfrutar de la danza, con la música no es demasiado diferente y podemos expresar cantando y eso puede ser un gran medio para nosotros, o sea, muy recomendable. Y la socialización, pues en parte de que es también compartir y es algo muy importante, ¿no? O sea, cómo es el ambiente sonoro en casa cuando estamos con quienes están compartiendo espacios en estos momentos, que no siempre, ¿no? Estar uno en un trabajo, otro en estudio y toda esa convivencia no siempre es tan sencilla. Entonces podemos ver cómo la música nos puede ayudar también en esa socialización y hacia allá va como un poco lo de los tips, a ver si lo revisamos. De una. Entonces, ahí son unos tips, digamos, muy básicos, pero de todos modos importantes y ojalá en algún momento en su rutina, en su semana, lo tienen aquí como un recurso y dicen, ah, bueno, tengo 5 minutos, ¿qué hago? Y ahí tal vez lo pueden practicar. Uno, entender la música ayuda a intensificar, prolongar o cambiar el estado de ánimo. Y por eso la importancia, aunque es muy básica, escoger su música con conciencia. Sabemos que no siempre tenemos la posibilidad de escoger la música cuando estamos en una oficina, cuando estamos en el supermercado, cuando vamos en bus. A veces nos rodea música de los vecinos que no podemos escoger. Pero en los espacios en donde sí tenemos el poder de escoger nuestra música, tal vez como antes de poner cualquier canción, como hacer una pequeña reflexión, decir, uy, cómo me siento en este momento y cómo quisiera que me sintiera y como qué música resuena con eso lo que estoy sintiendo en este momento. El segundo tip es, sí, lo que hablamos, la música puede influir en nuestro cuerpo, puede influir en nuestros ritmos biológicos. Entonces también pensar cuando escogen su música, ¿qué tipo de música me ayuda para qué tipo de tarea o qué función, como Nico dijo antes, juega la música? Entonces, tal vez si necesita hacer una tarea que requiere mucha energía, pues tal vez pongo música, o si voy a trotar al parque, tal vez como la canción que escuchamos de Astor Piazzolla, pues no, o sea, puede ser que sí, pero tal vez para mucha gente no es una música que dice, uy, voy a correr y hago el maratón. Pero al mismo tiempo, tal vez, como cuando dicen, uy, ¿sabes qué? Necesito descansar, no necesito como algo como que me active mucho, tal vez buscar música y eso se va a reflejar también fisiológicamente. Y lo que dijo música, Nico, al inicio también, como pensar que la música crea un ambiente en el ámbito laboral, en la oficina, en el trabajo, pero también en la casa. Entonces, promueven la música
que ustedes sienten como que les ayuda a vincular uno con los otros, ¿sí? Música que comparten, música en la pareja, por ejemplo, tal vez tienen música que disfrutan juntos, música que les recuerda tal vez incluso de su matrimonio, de un viaje que hicieron, música de seres queridos que incluso tal vez ya no estamos y lo podemos como otra vez hacerlos presentes a través de la escucha de esa música, música que sienten que tengan algún vínculo y otros también. Bueno, acá se menciona, ¿no? Viajar a través del tiempo con la música y buscar una canción importante de la infancia, adolescencia, adultez y concentrarse en los recuerdos que evocan. Yo he visto muchas veces en terapia especialmente que mucha gente conecta con su música de la adolescencia. Bueno, es un momento muy diferenciador, marcante, ¿no? Y que puede trazar un poco una ruta de algo que puede venir y a veces recarga con esa energía que uno dice, uy, tenía tanta vitalidad, tenía tanta energía, y a veces uno escucha algo de hace tanto tiempo y revive un poco de esto, ¿no? Pero lo mismo ocurre, pues, como pasa acá con la infancia o con otros momentos, pues, dependiendo de la edad de cada quien, ¿cierto? Entonces, ese es otro tip, como pensarse en eso, como poder evocar alguna cosa, e incluso nos trae recuerdos de situaciones, uy, esto me recuerda a tal casa donde viví de niño, y cómo eran los olores, y cómo era todo, o sea, en verdad que la música nos puede ayudar como un disparo evocador, digamos, en cosas biográficas, ¿no? Y pues el canto, que lo habíamos mencionado también, pues ayuda a mejorar acá el patrón respiratorio, el estado de ánimo. Buen plan para compartir con familia y amigos y animarse a cantar. Y como decía, pues eso va más allá de un específicamente una técnica, ¿no? Obviamente, ¿no? Quienes se dedican al canto de manera profesional, pues obviamente la disciplina, la dedicación, todo lo que se aprende en cualquier instrumento y todo, pero eso no limita a que si alguien lo hace por simple disfrute, no lo pueda hacer. Entonces, como digo yo siempre, ojalá que nadie nos venga a decir, no, usted no cante, ¿no? O sea, podemos cantar, o sea, cada uno decide lo que desea y necesita y lo podemos hacer. Entonces, cambiarle la letra a canciones favoritas por mensajes, pensamientos, ideas propias, puede ser una excelente forma de expresar sentimientos y organizar ideas. Eso muchas veces lo llamamos como parodia de canciones, y claro, hablando con mucha gente, contextos muy cotidianos, a veces proponía eso también. Y es como, tenemos una canción favorita y tiene un mensaje que nos gusta mucho, pero a veces necesitamos proyectar nuestras propias ideas. Si decimos, no, pues no se me ocurre ahora componer una melodía nueva, simplemente con esa misma canción que de seguro la puedo tararear, me la sé, la conozco, puedo poner un texto y un mensaje que para mí o para mi entorno es significativo y lo puedo hacer, y además aparece esa componente creativa. Entonces, bueno, esos son como los principales tips. No sé si uno más. Ah, el del baile, sí. El último, sí, pues somos seres compuestos de música. Yo antes dije, no, qué chévere como hay todas esas músicas que pusieron en el chat, y hay una idea de buscar canciones, las canciones más importantes de su vida y escucharlos con atención, y como para conectarnos un poco con nuestra historia, porque nuestra música habla de nosotros mismos también. Y también es una manera de poder compartirle, de darle a alguien un regalo y decir, mira, te dedico a esta canción, te lo mando por WhatsApp, te lo mando por correo, mira, esa canción es importante para mí, y al hacerle el regalo de eso, uno comparte también un pedacito de su vida. Entonces, bueno, aquí cerramos con esa frase famosa de una canción de Piero. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora, porque si no, ¿cuándo está tu alma solo llora? Soy pan, soy paz, soy más. Y no sé, Juliana, cuánto tiempo vamos a tener para preguntas. Sí, para tenemos este espacio como de 5 preguntas. Antes que nada, pues muchas gracias a Marc y a Nicolás por este espacio. Tenemos las siguientes preguntas. La primera es, ¿cuáles son los cambios bioquímicos a nivel celular o molecular que explican la musicoterapia? Ok, pues la musicoterapia como es una profesión que en donde no solo está la música presente, también está la relación del terapeuta con la persona presente, la parte de la música, qué efectos tiene, es solo una parte de la historia. Pero se sabe, por ejemplo, que
la música afecta esos centros, digamos, de recompensa, motivación y placer en nuestro cerebro y libera sobre todo dopamina y opioides. Los opioides son importantes, por ejemplo, para el manejo del dolor. La música inhibe la liberación de cortisol, que es como una sustancia que está muy presente en el estrés y así es un mecanismo de reducción de estrés y agitación. La música libera serotonina e endorfinas, que son sustancias que fortalecen el sistema inmune. Y ese tema del social, ese tema de la afiliación social, pasa también a través de la liberación de la oxitocina, que es esa hormona, digamos, que tiene mucho que ver con la parte social. Entonces, es solo una parte de la música en terapia, pero son algunos de esos pases, digamos, bioquímicos que se sabe acerca de la música. Complemento acá digamos, con uno de los propósitos de cómo se entiende la musicoterapia, que justamente en esa función terapéutica, que no necesariamente es curativa de patologías específicas, ¿sí? Entonces, si bien se fundamenta, pues tiene fundamentos, no sé, de neurobiología de la música y de otras áreas, digamos, que no son solamente estas, digamos, y siempre los propósitos pues están de la mano de este acompañamiento terapéutico, por eso es tan importante ese vínculo terapéutico, ¿no? La presencia, no es solo la música la que hace el efecto directamente físico, y en este caso, pues no sé, a nivel más específico, molecular, digamos que se podría considerar, hay gente que está estudiando esos ámbitos en puntos más específicos, con terapias de sonidos específicos, y son otros ámbitos que se relacionan en parte con el campo, pero digamos musicoterapia sí tiene ese marco un poco más diferenciado como rol desde la relación terapéutica, más pues toda la experiencia musical. Perfecto. Nos preguntan, ¿alguna opinión frente a la característica sonora de los instrumentos y su potencial terapéutico? Por ejemplo, los instrumentos indígenas. ¿Y hay algún libro acerca de musicoterapia que recomendarían para alguien del común que quiera saber más del tema? Ok, sí, son dos preguntas. Uno, lo importante tal vez para los instrumentos. Cualquier instrumento, como es un objeto, también tiene una connotación cultural. Es importante entender, o sea, para nosotros tal vez una guitarra tiene otro significado que para alguien que vive, por ejemplo, en el Medio Oriente, en donde tal vez el instrumento de cuerda más común es la oud árabe, o que tiene otra connotación tal vez en la India o en Japón o en una isla en el Pacífico en donde hay otros tipos de instrumentos. Entonces, ascribir a un instrumento, digamos, un poder terapéutico, siempre hay que incluirlo también en la parte de, pues, qué significado cultural tiene ese instrumento para esa cultura. Sí, eso es importante tener en cuenta. Y por eso, digamos, en musicoterapia no pensamos tanto como hay un instrumento que tiene cierto efecto terapéutico, pero sí los escogemos, digamos, de manera muy clara acerca de su timbre, cómo suena, qué tipo de calidad sonora tiene y para qué actividad, para qué experiencia musical me ayuda un cierto instrumento más que otro, pero no por el poder terapéutico del instrumento mismo, sino más por la característica sonora, eso. No sé, Nico, del libro, hay muchos, ¿no? Yo recomiendo mucho uno que se llama Guía Completa de Musicoterapia. Y ahí está la versión en español, digamos, se consigue ese libro. Y, por ejemplo, en mi caso, antes de estudiar musicoterapia, justamente unos años antes, yo conseguí ese libro y fue tener mucha claridad del panorama, porque en verdad ya tiene varios años, sin embargo, pues contextualiza, digamos, el panorama mundial, digamos, de una manera clara, donde se ven muchas dimensiones de la musicoterapia, entonces me parece muy recomendable. Guía completa de musicoterapia, especialmente. Y complementando lo que decía Marc de los instrumentos,
por ejemplo, bueno, ya una anécdota personal, ¿no? He sido muy curioso de muchos instrumentos y justamente buscamos eso, ¿no? Usarlos de la manera en que parecen pertinentes en los diferentes momentos, pero también el uso de la voz como que ha sido algo muy importante, ¿no? Que a mí, por ejemplo, la musicoterapia me llevó a que fuera un medio más frecuente, más presente, y si pensamos que es algo que humanamente compartimos, ya saliendo como de la idea como del objeto, sino como algo que está ahí siempre latente, puede ser que fácilmente nos invita, nos conecta. Obviamente siempre va a depender de cómo se transmita, con la intencionalidad, con muchos elementos, pero también tengámosla en cuenta como instrumento y como medio, ¿no? Terapéutico el canto, ¿no? Y por ejemplo, pasa algunos casos en que las personas se valen como de un medio, un dispositivo sonoro, un elemento como el eje principal de cómo se proporciona la terapia. Pero sin embargo, si pensamos en que esto puede ser una experiencia muy particular en cada caso, cada persona tiene una necesidad diferente, qué bueno que los musicoterapeutas nos podamos adaptar a esas diferentes circunstancias, y ahí pueden ser bienvenidos instrumentos musicales, objetos de la casa, foley, que son como estos sonidos de ambiente que pueden aparecer en un momento, si son pertinentes, digamos, en lo que está sucediendo. Entonces, mientras más amplio nuestro panorama, pues quizá más podemos conectar con cosas muy particulares de cada persona. Bueno, ya vamos cerrando con este espacio. Nos preguntan, ¿tiene más poder la música si se asocia a imágenes? Yo no diría que tiene más poder, pero es un abordaje específico dentro de lo que hacemos. Por ejemplo, cuando trabajamos relajaciones guiadas con imaginería, ¿sí? O lo asociamos un sonido con alguna imagen mental, por ejemplo. Es un trabajo específico porque pues involucra diferentes esferas del ser humano y diferentes dimensiones y diferentes funciones también de nuestra atención, de nuestra memoria, porque escuchar es una cosa, escuchar y imaginarse al mismo tiempo una imagen o concentrarse en una imagen es otra. Muy al inicio del chat leí un comentario que uno dijo, yo asocio música con olores, aquí en el chat, no sé quién fue, dijo, uy, está buenísimo, sí, la kinestesia, por ejemplo, que mezcla esa música con colores, con olores, y yo no tengo ese don, y yo me pregunto, pues, ¿qué olor tendría, por ejemplo, esa música? Y claro, o sea, no diría que es mejor ni peor mezclarlo, pero sí es un abordaje, digamos, particular. Perfecto. No sé, Nicolás, si quieres de pronto aportar algo a esta pregunta. Una diferencia simplemente es que, por ejemplo, Mark mencionaba la imaginería, claro, que es el proceso en el que uno está viendo o evocando imágenes ya en su interior, y de pronto también la pregunta mencionaban por las imágenes, no sé, cuando hay un video o algo así, y en esa diferencia, sí. Claro, las imágenes de video pueden ser en buena medida un poco más literales y que quizás ya nos modifican o nos conducen en una dirección, ¿sí? Nos van dando un mensaje más literal o un paisaje específico. La gracia de la imaginería de alguna manera es que ya pone esa cosa creativa en que uno construye con la música más que aparezca este significado ya más directo. Entonces, dependiendo de lo que se busca o lo que se quiere, pues podría ser pertinente una u otra. Perfecto. Nos preguntan, ¿es prudente en una clínica psiquiátrica tener música de fondo? Es una buena pregunta. Yo puede ser beneficioso en ciertos momentos para ciertos tipos de pacientes también, y en otros momentos y con otros tipos de pacientes puede ser un poco contraproductivo. Por ejemplo, si hay un paciente psiquiátrico en una fase aguda psicótica, la música a veces, o sobre todo si es música muy que no tiene un ritmo fijo o que es música que no es muy estructurada, a veces puede agudizar incluso el tema de la psicosis. Entonces no hay una regla en común, pero yo creo que cualquier ser humano disfruta música en ciertos momentos y puede encontrar un beneficio en ella. Entonces yo creo que tocaría evaluar muy bien en qué espacios, en qué horarios,
con qué tipo de pacientes se usa la música, pero sí me imagino que puede ser algo como muy beneficioso y muy bueno para ellos, siempre y cuando también se respeta el silencio que forma parte de la música y no se vuelve algo como en el supermercado en donde hay música 24 horas todo el tiempo y ya eso es, digamos, satura a las personas también. Y si las personas pueden participar de esa decisión, ¿no? Porque no es siempre es una situación absolutamente invalidante, sino que pueden decidir o pueden comentar si hay algunas preferencias o las personas que quieren poner esa música pueden indagar en su biografía musical o incluso si hay música para el grupo de personas que están ahí, tiene un sentido compartido, lo hace un poco más comunitario, más social, como que son muchos factores a tener en cuenta, más que solamente, pues bueno, pongamos música durante esta cantidad de horas, sino que pueden haber más participación hasta en esa decisión. Total. Bueno, y nuestra última pregunta, y también para que hagan de pronto como la invitación de pronto del curso, por si quieren pues tener un poco más de profundidad y claridad. Estudios muestran el poder de la música para alterar estados de conciencia. ¿Cómo apoyar a pacientes que experimentan los efectos más negativos de la enfermedad por COVID-19? Sí, es un tema que se ha vuelto, digamos, muy importante también en musicoterapia y son programas, digamos, que estamos creando en este momento de musicoterapia para post-COVID, porque los síntomas post-COVID más frecuentes, a pesar de que hay muchos diferentes, son la fatiga, ¿sí? La sensación de ahogarse, la disnea, la no tener mucho control de aire y temas de salud mental que tienen que ver con síntomas de depresión, con ansiedad, etc. Y como pues ojalá les hemos podido como transmitir a lo largo del webinar, son todos temas que trabajamos en música, sí, el tema de la, por ejemplo, el control del aire, el tema de la respiración, que se trabaja mucho, mucho a través del canto, pero no tan mecánico como que si voy al gimnasio y inhale y exhale, inhale como si fuera un ejercicio, sino cuando cantamos con las personas las canciones que les mueve, que les fascina, que les apasiona, las personas empiezan a profundizar su respiración y al mismo tiempo empiezan a entrenar ese músculo, el pulmón, el diafragma, que son las partes, digamos, más afectadas. Entonces, solo un ejemplo en donde la musicoterapia tiene mucho, mucho poder y sí, estamos desarrollando esos programas en este momento. Perfecto. Y bueno, vamos a escuchar más de eso en el curso también que mencionaste, ¿no, Juliana? Sí, así es, pues. La idea también es un poco compartirles pues la información, pues estaremos realizando el curso el próximo 5 de marzo, se los estaré pues enviando aquí por el chat y pues la idea es que puedan continuar y profundizar por los temas con Marc, con Nicolás, realmente pues agradecemos mucho la asistencia de cada uno. Y pues nuevamente a los panelistas, muchísimas gracias por estos espacios de verdad de salud y bienestar. No sé si igual quieren decir algo adicional. No, muchas gracias por la invitación, Juliana, ha sido un placer. Sí, pues yo veo que hay más preguntas ahí, pues se da a pesar que queden ahí como en el aire, pero bueno, quizás hayan unos medios en que nos podrán contactar preguntas específicas o cosas específicas que cada quien pues, busca o requiere. Sí, claro que sí. También pedimos excusas por el tiempo, sí, es una hora, pero se pasa toda. Tratamos de contestar al máximo de preguntas. Bueno, sin otro preámbulo, entonces, pues muchísimas gracias nuevamente. Una feliz noche a todos nuestros asistentes y a nuestros panelistas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Feliz noche. Bueno, que estén muy bien. Gracias.